Hola, mi nombre es Nacho y esta es mi historia. No sé bien de dónde vengo ni cómo llegué al mundo. Yo simplemente aparecí, o eso creo. Estar solo siempre me trajo problemas, pero ya me acostumbré. Ella es Chela, mi abuela y mi compañía. Aunque no lo parezca, es muy astuta y ágil. Siempre está un paso delante mío, echando a perder mis planes. Pero yo lo voy a ganar. Y acá es donde empieza mi aventura, en mi cuarto. Pelotón, perdón por juntarlo con tanta urgencia, es que tenemos una misión. Esta es la misión más importante que tenemos que enfrentar. ¿Están dispuestos a participar, incluso a perder sus vidas? Así me gusta. En esta misión hay que conseguir un hermano para jugar. No tenemos mucha información. Los adultos la juntan. Nacho, junta todo y vení a merendar. ¡Ya voy, abue! Ese señor es uno de nuestros peores enemigos. Ya vino mucho de nuestros planes, pero esta vez vamos a triunfar. Si me disculpan, tengo algo muy importante que hacer. Ir a tomar la leche. Nacho, te dije que juntaras todos tus juguetes. Pero... No quiero escuchar nada, ¿eh? Toma la leche y pórtate bien, que después te devuelvo todos tus soldaditos. No, mi pelotón había quedado devastado. Otra vez mi abuela me había ganado. Pero ella no sabía que acababa de llegar mi mejor soldado. Ella es Nati, mi tía, y la quiero un montonazo. Siempre hacemos cosas juntos y me ayuda en todo. Ya te quiero preguntar algo. ¿Qué pasa, Nachito? ¿Cómo hago para tener un hermano? Sí, pregúntale a la abuela, ella sabe. Ella no me va a decir. ¿Pero vos no sabías que los hermanitos vienen de los repollos? ¿Ah, sí? Buen día, Nacho. ¿O nos caímos de la cama hoy? No, vine con repollos. ¿Me alcanza? Te sobra con esto, Sí. Espera. A ver, el repollo. Decime, Nacho, ¿para qué querés el repollo? Para que el bebé salga de acá de este repollo. ¿Y si probás de plantarlo? ¿Eh? Gracias. Chao. Nacho, ¿qué estuviste haciendo? Yo te dije que con la comida no se juega. Sí, otra vez sí. No sé cómo hacía para descubrirme, pero una vez más me había dejado sin hermano. Pero... Todo lo que necesita lo puede encontrar en las páginas amarillas. ¿Cómo no me di cuenta? Mi abuela me había puesto la radio a propósito para distraerme. Y yo caí en su trampa. Se me estaban agotando los planes. No sabía más qué hacer. Y pensé en mi tía. ¿Qué haría ella? Para aprender hay que leer mucho, mucho, mucho. Por eso tengo tantos libros. ¡Un libro! ¡Qué barbaridad! Mi abuela no me deja acercar acá. Esconde todas las cosas que no me deja tener.
Capaz ahí también tenía guardado a mi hermanito. Tenía que entrar. Encontré lo que nunca hubiera imaginado. ¿Cigüeña? Vos sos Nacho, ¿no? ¿Y la cigüeña? No, la cigüeña hace muchísimo que no está más. Perdí su trabajo. Pero ahora va a volver, ¿no? No, no va a volver. La gente ya no la buscaba más. No creían más en ella. Los chicos antes cuando querían un hermanito se lo pedían y ella se los traía, pero ya no pasa más eso. Perdieron la ilusión. Pero yo quiero a mi hermanito. ¡Mario! ¡Quiero un hermanito! ¡Nacho! 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 ¡Estás acá, Nachi! ¡Estabas gritando, Nacho! ¿Qué pasó? Parecía raro eso del pollo y la cigüeña. Ahora sé cómo vienen los hermanitos.
solo hay que querer algo mucho, mucho y entonces aparecen. Solo eso, como yo.